Dignísimas autoridades eclesiásticas y civiles. Hermana mayor, querida Lola, pregonera de la Romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Agricultores, romeros, amigos todos. Vaya por delante mi deseo para que estos benditos santos intercedan ante Dios nuestro Señor y nos bendigan a todos en este señalado día. Cuando asumí el gran honor de presentar a la pregonera de la romería, no paraba de preguntarme cómo iba a poder aguantar esa presión a modo de responsabilidad todos estos meses hasta la llegada de este día. Pero no me podía imaginar que serían cerca de tres años los que tardara en ponerme delante de ustedes. Esta maldita pandemia ha parado el mundo entero, nos ha robado a tantos seres queridos y nos ha privado de estar juntos. Eso que tanto nos gusta, sobre todo por aquí abajo. Aunque creo que nos ha ayudado a buscar en nuestro interior y a ocuparnos de lo verdaderamente importante. Cuando llegan estas duras pruebas, como lo ha sido este virus o como lo está siendo esta cruel e injusta guerra, reordenamos rápidamente nuestras vidas, cambiando nuestras envidias por admiración, nuestro egoísmo por gratitud, nuestra vanidad por humildad, nuestra hipocresía por sinceridad. En definitiva, el mundo de mentiras en el que vivimos por el real, basado en verdades. Estos zarpazos que recibimos nos tienen que espabilar de una vez por todas para que aprendamos a saber dónde está lo verdaderamente importante y no malgastar el tiempo en enfrentamientos inútiles y dañinos. Tengo que empezar diciendo que no todos los días se tiene la suerte de presentar a una gran amiga, como lo es Loli para mí. Hemos tenido una relación tan intensa. Que sin llevar la misma sangre nos queremos como hermanas, aunque ahora sí que la compartimos, ya que mi marido y mis hijos sí que la llevan. Por eso, creo que será una tarea fácil presentar a una persona que conozco desde niña. Solo tengo que conseguir poder expresar con palabras todo lo que ha significado ella y su familia en mi vida. Nuestra infancia ha estado llena de bonitos e inolvidables momentos, vividos en nuestro querido barrio del Boquete. Así le llamábamos y así se sigue llamando. Allí hemos reído y llorado mucho. También jugábamos cada día hasta el agotamiento. No puedo esconder que tuvimos algún que otro enfado para rápidamente hacer las paces. También fue en nuestro querido barrio donde compartimos nuestros primeros secretos. En esa parte del pueblo la actividad empezaba muy temprano. Si no, acuérdate de Josefa el Negrito, vecina incondicional de nuestra pregonera, mi abuela. Ella, antes de que amaneciera, ya estaba barriendo su puerta de la calle, con tremenda energía para no coger frío. Por las noches, los vecinos ninguno tenían prisa por acostarse, manteniendo esas largas e interminables conversaciones que las dos escuchábamos con tremendo interés y curiosidad. Loli es hija de Eduardo de la Aurora Fernández López, en el pueblo conocido por el cabalito, y de Isabel Moreno Tirado. Es la cuarta de siete hermanos tres varones y cuatro mujeres. Y estoy convencida que todas esas vivencias que ha tenido en esa familia tan numerosa y tan activa le han marcado su forma de ser. Esta ha sido una familia enamorada de los animales, sobre todo del caballo. Su padre, agricultor y ganadero del poblado de Adriano, ha trabajado en lo que le gustaba. No todo el mundo puede decir lo mismo. Él disfrutaba haciendo las tareas del campo y del ganado, siempre rodeado de naturaleza y con el pensamiento puesto en esa carretera de la corchuela, donde cada vez que levantaba la mirada se veía bajando montado a caballo por la cuesta de Adriano, Camino de la Corchuela. La tremenda afición que toda la familia le dedica al caballo. Y el gran amor que les tienen a este noble animal les llevó a donar un, abreva un abrevadero para el real de la feria, para que los animales pudieran saciar su sed en las horas donde el sol aprieta. Este gesto solo puede salir de un intenso amor por los animales, cultivado durante toda la vida. La romería siempre ha sido y es el día grande del aficionado al caballo de los palacios. Por eso, en Toledillo 53 se preparaban con tiempo para ese gran día. Todo el que se acercaba a sus cuadras tenía un hueco para ir adesentando el caballo poco a poco. Siempre había un consejo maestro y experimentado del cabalito para esos jóvenes aficionados que pasaban por allí. Mientras, su madre Isabel, preparando en los días previos para que no faltara ni un detalle con la intención de que todo el que se arrimara a sus hatos el día de la gira fueran atendidos como solo ellos sabían hacerlo. Parece que los estoy viendo salir por la mañana. Los caballos, un poco nerviosos por esos primeros cohetes. Y mi Lola, a la grupa del caballo, agarrada a la cintura de su padre. Muy bien pintada y con un bonito traje de flamenca, cosido con esmero meses atrás. Y esos mellizos, ¿qué me dices de los mellizos? Parecían una pintura, no podían estar más guapos. Y el resto de hermanos alrededor, a modo de guardias de seguridad, para que no les fuera a pasar nada a ninguno. Pero eso sí, todos a caballo, de jinete, de amazona o a la grupa, como sea, pero con caballo. No he visto más afición que había en esa casa. No sé si decir que siempre he ido con ella a la romería, porque la verdad es que solo la veía un ratito por la mañana y después no la veía más en todo el día, porque ella no sabe ir a la romería de otra forma que no sea a caballo. Tan solo el año de la pestequina pudimos ir junta. Fuimos todos los zagales del barrio juntos en un remolque, aunque ella decía... Ni esto es romería, ni esto es nada. En Toledillo 53 se vivía la romería todo el año. Las sevillanas romeras siempre sonaban de fondo. Me acuerdo que su madre nos enseñó a tocar los palillos por las tardes y nosotras, las dos, Loli y esta que os habla, nos metíamos en la nave de Galván, donde se hacían celebraciones y nos poníamos como locas a tocar los palillos sacando la risa de los allí presentes y de camino alguna propinilla para comprarnos una chuchería. de chica siempre estábamos juntas éramos compañeras hasta para bailar sevillanas en los concursos de la feria con el único objetivo de reírnos y pasarlo bien aunque tengo que decir que tampoco lo hacíamos mal un año nos presentamos en tres casetas de feria para el concurso de baile por sevillana íbamos corriendo como locas de una caseta a otra y conseguimos ser las primeras en los tres concursos. ¿Cómo disfrutábamos? ¿Verdad, Lola? Ella siempre necesitaba menos tiempo que yo para hacer los deberes. Y aquí tengo que decir que la mocita me superaba con crece. Ha sido una alumna ejemplar, con notas muy buenas siempre. La verdad es que no sé cómo lo hacía pero prácticamente sin esfuerzo sacaba adelante todos los exámenes y todavía le quedaba tiempo para ayudar a su padre en las tareas del campo, jugar, bailar, tocar los palillos o lo que hiciera falta. Loli ha sido una persona muy comprometida con su pueblo. Después de prepararse académicamente y realizar innumerables cursos de formación, fue alcaldesa de la pedanía de los chapatales. En 2013, realizó un magnífico pregón para todos los feriantes de nuestro pueblo, destacando en sus líneas, como no podía ser de otra manera, ese extraordinario paseo a caballo que tenemos en nuestra localidad. Su amor por los, ca su amor por los caballos le llevó a convertirse en juez nacional de Doma Vaquera, juez nacional de Renni, juez nacional de Salto, juez nacional de Acoso y Derribo, y ha estado juzgando. Muchas de estas disciplinas hípicas en muchos pueblos de Andalucía y restos de España. También lleva muchos años organizando en la feria de nuestro pueblo el Día del Amazona, preocupándose de que toda la que se presente se lleve un bonito detalle de ese día. No me dirán que cuando menos es algo singular. Os voy a contar un secreto. Si algún día tienen que comprometerla para algo, digan esta palabra clave. Los palacios. Y ahí encontrarán siempre a mi querida Lola, dispuesta para lo que queráis. Es una persona agradable, simpática, amable, servicial y por qué no decirlo, muy guapa. Los cabalitos son gente buena y del pueblo, llenos de temperamento, gente humilde, trabajadores. Agricultores y ganaderos de vocación, hospitalarios y, sobre todo, Romero, muy, muy Romero. ¿Estás tan cerca, San Isidro, de esta familia? Os encuentro tanto parecido que quiero dar gracias a ti y a tu esposa María por elegirla como pregonera de esta vuestra romería. Ellos van de su casa al campo y del campo a su casa, trabajan de sol a sol, labran y riegan la tierra con su sudor. También quieren al ganado como a ti te gusta, le dan buen trato. Como tú lo harías, siempre dando gracias a Dios, con fe y alegría. Su único capital, su mujer, sus hijos, su familia, la entrega sin medida. Han sido felices con muy poco y ese poco también lo darían. Por eso, Loli. La cuarta hija de esta ejemplar familia, la que ha absorbido vivencia de sus hermanos mayores y aconsejado a los pequeños, es la pregonera ideal para hablarle al pueblo de los palacios de San Isidro y Santa María de la Cabeza, para contarnos sus vivencias romeras de muchos años y para ayudarnos a comprender por qué un simple labrador y una sencilla ama de casa, humilde y austero, han sido son y serán tan importantes para tanta gente. Querida amiga Lola, hoy no tienes que esforzarte mucho, solo tienes que dejar salir tu sentimiento, poner tu corazón en el atril y ser sencillamente como tú eras. Pregonera, llegó tu momento, tuya es la palabra. Me gusta el grano. Aligen. Le gusta el grano, mula. Só me que antes dia. ¿Cuándo será la hora de la de mano para ronda con mi niño y en el harto y en la La paz de Dios, hermanos. Creo que no hubiese escogido hoy mejor saludo para reencontrarnos que esta frase mítica de nuestro paisano Manuel Curado. Hoy que hablar de paz es un atrevimiento, cuando ha vuelto a sonar en nuestros oídos la palabra guerra. Hoy que la palabra hermandad ha quedado en desuso y hemos puesto de moda la palabra soledad. Sin embargo, nuestro pueblo emana hermandad, emana cariño, apego, cercanía y así lo lleva plasmado en su escudo. Un pueblo isidrero, de campo, de gente llana y sencilla, de parcelas, invernaderos y huertas, de tomates, de uvas, de melones y sandías, de gente grande. Y generaciones de poetas, de tradiciones, de acento, como dice la Lola Flores, pregonar paz y hermandad no es fácil, después de haber vivido tiempos de incertidumbres y desapego, tiempos de soledad, tiempos donde como San Isidro siempre mantuvimos la fe. Y he aquí hoy, en todos nosotros, que es el más grande de los milagros. Buenas tardes, vecinos, vecinas, buenas tardes, autoridades civiles y eclesiásticas. Romero, romeras todo. Gracias, Ani, por tus palabras y por estar una vez más junto a mí. Aún recuerdo aquella llamada de nuestra hermana mayor, Dolores Murube, 15 de marzo de 2019. Yo tomando café. Con mis amigos al monteño Juanjo y Manuela, cuando ella me pide que pase un momento a verla, me comenta que por qué no voy con mi hermana a las catequesis de adulto. Yo por motivos laborales no quería inmiscuirme en esos asuntos, aunque le comento pues que lo iba a intentar y es que yo no vargo para decirle que no. Cuando ya me marchaba, me dice que ese no era el motivo que ella hacía tiempo que se había fijado en mí para pregonar a San Isidro. Y yo no supe decirle que no. Emocionada, rompí a llorar. Qué orgullo más grande para mí y para mi familia. Me pidió, por favor, que no contara nada a nadie. Yo le dije que sí, que me permitiera contárselo a una única persona. La cual, en breve... Se tenía que operar. Así que el día que mi hermana Beli entraba a quirófano, en la puerta de aquel ascensor le di un beso y le dije: Venga, todo va a salir bien, que Isidro está con nosotras para que así lo pregonemos. Nada más salir de la operación, aún trastornada de la anestesia, me preguntaba si aquello era verdad o había sido un sueño. Loca de contenta estaba creo que hasta más que yo mantuve el secreto hasta el viernes antes de romería y miran que unos y otros preguntaban mientras hacíamos la galera quién será este año el pregonero o será una pregonera el viernes por la tarde yo no podía ni montar a caballo por una lección que tengo en la espalda. mi marido enfadado me decía chiquilla pues no vaya este año a caballo que por un año que no vaya no va a pasarte nada. Y entonces también se lo tuve que contar a él. Le dije: Tengo que ir como siempre, porque yo no quiero dar el cante, que yo no sé cantar. Y como a mí se me da muy mal fingir, así que por lo menos hasta Adriano, a caballo tengo que ir. Ese domingo muy de mañana, diferente a la de los otros años, acudí a urgencia donde me pusieron dos inyecciones para poder calmar el dolor de la espalda. Así pude salir a caballo. Yo aún tenía las dudas de quién elegiría como mi presentador o presentadora. Pues uno de los que yo había elegido no quería venirse a la romería. Y como yo tenía otra persona seleccionada, claro, si ella quería, pues Annie siempre ha estado a mi vera. Y es más que una amiga o una prima, es como una hermana una más de mi familia. Así que para que ninguno de los míos se enfadaran, tomé la decisión de que fuera ella, que es mi persona cercana. Antes de llegar Adriano, mi sole dijo que quería hacer pi y yo me adelanto con ella. Con el cuento de que me duele las espalda, me bajo y espero a la carreta. Mi hermana Beli, cómplice de todo esto, le dice a Ani que se baje a rezar el ángel. Y mi marido le dijo que agarrara la yegua, fíjate, con el miedo que a ella le da. Y así nos la llevamos engañada. Fue todo una bonita sorpresa. La gente de mi galera rebosaba de alegría. Un sueño de papelillo, un sueño fue aquella romería. Yo siempre había ido a la romería con mi familia y casi siempre a caballo, a horcajada o algún año a la grupa con mi padre. Ya más de mayor, al faltar mi madre, empecé ahí en reuniones con amigos, los cuales solían llevar un charré o un carro tirado por mulo. Aunque también hubo un año muy jovencita que por aquello de la pestequina no iba en caballo. Mis amigas y yo fuimos en un motocurto. Pero este último año mi presentadora, junto con su coro de campanillero, el coro Nuestra Señora de la Inmaculada, el coro de Manuel Carrión, se había encaprichado en llevar una galera. Mira por dónde, mira por dónde es tu cumpleaños hoy, Manuel. Felicidades allí donde estés. Y así. Como los buenos y en muy poquito tiempo, mis amigos de siempre, junto con nuestra nueva reunión, salimos al camino soñando con papelillo. Fueron ratos inolvidables los que pasamos realizándola. Las bromas de Curro curroliebana, las ideas de mi primo Morillo, las grapas que siempre faltaban, María Ángeles, que se nos cazaba, el ramo, el encargado de tocar la guitarra. Y es que si romería es convivencia, no lo es solo ese día. Son los meses que estamos juntos preparándolo todo. Así, en tan poco tiempo, formamos una piña. Que el día de romería lo pasamos inolvidable, como nuestro grupo de WhatsApp. Y así fue como hice aquella última romería. Podría haber dado el pregón justo al día siguiente. Recordaba anécdotas de años anteriores. Los caballos que de mi casa salían. La casa oliendo a fritura y a filetes empanados. El costo que preparaba mi madre. Su costurero. La aguja, el hilo, por si falta hacía. Mi cuñada que por un traje a última hora siempre venía. Los mulos que Andrés traía. Venía desde las cascajeras de un mulo el día antes y nosotros toda la noche en vela preparando todo el enjambre, lavando caballos, trenzando, la montura colocada junto a la cabeza y los botos y en una silla colgada toda la ropa planchada, los sombreros cepillados, los zajones limpios y engrasados, las correillas puestas en las espuelas, los estribos y los hierros lijados. Y alegría, mucha alegría por el pueblo todas las semanas antes. Los trailers que llegaban de cientos de caballos alquilados. Los años de aquellas manolas donde tantas flamencas lucían. Y los años que a caballo venía Miguel Rosalía. Yo quería un pregón de gloria. Un pregón de una amazona, De ratitos de charla a caballo en el camino con mi amiga Pili y mi amiga Amparo Rocío. Y me acordaba de muchas de ellas, de Gestrudo y la de los hermanos Moreno, de Mari Carmen y a Irene, de Izala Gaspara o de la Mari, del Salé la Rueda. De cuánto lucen romería las mujeres palaciegas. Quería un pregón con cantes de sevillana, de baile, de comida, de doma, de trajes de gitana de costureras de este pueblo y diseñadoras de moda, de los años de los coches cortados y hasta de los carros de los supermercados. Aquellos que con de alimento los chavales se traían y con ellos luego vacío se iban a la romería. De ramilletes de flores, de balcones de geranio, de olor a mayo florío cuando el incienso ha pasado. Quería hablar de Virginia que en Madrid cuida del jefe, de mi visita a verlo y del agua que bebo a veces. Que si un año en romería se caía del caballo Mitoñi y que si luego más adelante sabía rebalar Molina. Que si otro año en romería mi marido lo pasó en la nave, durmiendo con cocinita, pues se volvió con la yegua que parece que se dolía. Quería colmaros de recuerdo cosas que me contó Mariquita, que ella iba a caballo con Muñiz siempre a la grupa subida y contaron muchas vivencias, cómo disfrutaban los niños en la romería chica y aquellos que tienen capacidades diferentes, como el so sonido del cohete, más que miedo le es alegre y el sonido del martillo en el yunque mientras olejas erraba, las tardes entresacando las climes, Quería hablaros de un día que entraña toda una vida. Quería hablaros de Isidro, de las cositas del campo, de los días que mi padre nos decía, para ir a romería tienes que quitar el plástico. Pensaba en el matrimonio sagrado y en María de la Cabeza, en una mujer comprometida como la mujer palaciega, mujeres que lucharon para criar a sus hijos. Lavando la ropa a mano, o en Sevilla limpiando. Mujeres que no le dan miedo y a un verdeo, o de salir al campo. A los melocotones, a los naranjos, Mujeres como la Pili, que es la encargada del tajo. Y hablar de las flores de mi pueblo, de claveles y calabellinas, las que sus manos cortaron. De los tomates y los pimientos, de los calabacines, de los invernaderos, del verdeo y del macaco. Quería hablar de un cerón y un mulo que Joselín lleva al camino, de las uvas de nuestra tierra y de nuestros sabrosos vinos, de mistela y de solera, de unos melones rubitos, de unas sandías rayadas y de toda la fruta sabrosa que en el que vendimos. Quería hablaros de galera, de colores y papelillos de seda, de la de la quinta del 68, de la del gran poder y todas esas tan diferentes en aquellos años salían al camino, una con un tambor, otra con un caballo, otra una bota de vino, de unas mujeres guapas que salen en sillas de corneta, con su sombrero hacia lado y solo con una baqueta. Y así, con esas ganas, este pregón escribía. Y cada día más cerca, y todo ya preparado: las fotos, los curtos, la peluquería y hasta el caballo. Y de pronto, de pronto llegó el COVID y todo se quedó olvidado. Pero, para suerte, la mía, afortunada por mi trabajo pude ver la necesidad, la soledad y la muerte. Y cómo se desvivían los hombres del campo fuerte. Aquellos días cambiaba las letras de mi pregón por renglones llenos de esperanza. Yo no quería pena, pero la verdad era amarga. Y cuando volviera a la vida y volvieran los pregones, yo no quería siquiera aquí mencionar su nombre. Así que de nuevo escribí las letras de este pregón, que lleva casi tres años metidos en el cajón. Tal vez todo haya servido para acrecentar las ganas de hacer San Isidro el Camino y de bailar Sevillana que cantar no se me da, de compartir con mis amigos los ratitos de hermandad. Y todo el tiempo vivido, tú a mi lado, Isidro, siempre estuviste. Y me enseñaste tu fe, tu rezo, tu esperanza, la ilusión de seguir viviendo, la ilusión de volver a vivir, vivir respirando, vivir compartiendo. Abrazando, besando, siendo y sintiendo, pero sobre todo, como nuestro titular, agradeciendo. Y todo eso lo encuentro en un día de camino, en la romería bendita de tu pueblo, San Isidro. Y caminas cual nazareno desde tu iglesia al pinar, a paso lento, es alcalde. Te guía hacia la corchuela y tus penitentes te rezan al sonar de Sevillana y de acólitos, jinetes y Amazonas y abre paso con la voz del capatá. Vamos a dar un tironcito, dice el alegre, a las mujeres que se han parado a bailar, que se nos echa el tiempo encima y llegamos tarde a la pará. Tú no llevas llamador de plata repujado. Tú no llevas costalero que te paseen en andas. Tu paso lo marca solo el tambor y la gaita. Y el paso de tus hermanos que en el camino te cantan. A ti no te alumbran cirio, sino la luz del amanecía. Tu palio no es de oro labrado, ni tus flores cera elaborada. Tú llevas una carreta con unas columnas talladas. Y llevas... Un cielo de hermandades y el corazón de los hombres del campo que en ti ponen las esperanzas. Aquí no hay oro, cetro ni varales, una vara de membrillo a todo lo más si nos vale. La sencillez de unas manos carpinteras de la familia Cruzado que han hecho de la madera un altar para adorarte, aquella cuna que el carpintero. A su hijo no pudo darle. Y si él durmió en un pesebre y lo acompañaron mulas y bueyes, a ti, Isidro, los mismos siempre te llevan presente. Tu carreta va tirada por los mulos del chato, por las vacas de Narciso y a modo de bastón de mando la hijada lleva salmerón en su mano. Y las voces de los jinetes, vámonos ya para adelante, que no salimos. Y la voz del alcalde de Carreta, ese que manda avanzar y aligera, para que estemos en breve en la Parala Corzuela. <laughs> y te despide esa madre, faro y guía de los palaciegos. Virgen de las Nieves, danos hoy tu amparo. Y abandonando tu casa, a lo lejos está Dolores. Tenés buen camino, paisano. Atrás queda esa torre y tu casa de hermandad. Y nos saluda en la aurora un gran poder soberano, que a nuestro paso desea el más bello de los días y que aquello que fue soledad se convierta en compañía. Los ángeles, a la espera de un feliz día de gira, nos ha mandado saludos en la esquina del furraque, donde Remedio sonríe y espera. Hoy por fin os veo pasar tan bonitos como siempre. Los jinetes corresponden al saludo destocándose. Ay, si mi hijo pudiera echarse al camino a caballo, sabiendo que él llegó en una burrita y fue por el pueblo aclamado. Y las palmas de ese domingo, de ese domingo de ramo, hoy son las palmas en los remorques que las reuniones han preparado. Y de la cruz de ese hijo, las flores que llevan puestas de aquellas cruces de mayo. Y si hay un jinete en Sevilla que se pasea a caballo, será porque lleva en sus adentro el deseo de acompañarnos. Ay, ah, si pudiera ir contigo cantando, montada en tu charré o a la grupa de tu jaco. Así nos despide un pueblo cuando por sus calles pasamos. Hay quien pudiera un año más colocarse la flor en el pelo, que en esta vida la gira es solo hoy, pues del camino de la vida, del camino no hay regreso. Y aunque a veces la vida parece que nos da otra oportunidad, no es más que una parada, una de esas largas del camino. Así que un año más, colócate el traje gitana que hoy... Eres la niña preciosa y mañana eres la de la frente arrugada. Y aquel del pelo blanco, cuando nos ha visto pasar, recuerda que de jovencito un potro nuevo llevaba y que a la grupa su novia él siempre la paseaba. Y cuando ella iba de Amazona, con su espuelita de fragua, con su vara de membrillo, con su camisa almidonada. Este 15 de mayo... Es el día de la familia y hoy más que nunca deslumbra los colores, los volantes al revuelo, las galeras de este año van cantando cantes nuevos y las calles engalanadas, todo para ver tu paso. Si sí, parece un arcoíris, arco iris de esperanza como el de los últimos años. Y así. Te despide tu pueblo Isidro. Y sale al camino esa flamenca y su niño. Parece que hemos hecho medio camino y aún, aún no hemos ni salido. Y separa tu carreta para dejar tus enseres. Este año José no te espera en la Umpampa, como lo hiciera otras veces. Nos despide desde el cielo con su consuegro cañizo. Están tirando cohetes, rebosando de alegría. Cuando ve que a caballo van sus nietos en romería. Y ahora, ya más tranquilo, nos esperan los demás, en la puerta del Gasparo, donde él siempre estará, con su pecherón alazana, su puro y su sombrero alto. Y otros, más, más rezagados, se están intentando colar. Aquellos que no han sacado número, o otros que se han quedado dormidos, no, algunos que a la hora de salir algún percance han tenido. Mientras que otros nos vamos más para adelante. Estamos impacientes. Allá en la cuadra del león nos tomamos un aguardiente. Niña, qué guapa va. Ay, qué viejo me estáis haciendo. Ay, si os viera tu padre. Y así un año más. Pero este, Antonio, este uno menos. Como el hijo de Papón, que también pronto partieron. Y en esos ratitos tan buenos, que ahí la vida se pare, pues vivimos con la premura de que vamos a llegar tarde. Que el pienso nunca le farte, pensamos en la puerta de maestre. Que estén limpias sus cuadras y sus hierros que estén relucientes, sus cascos juntados con grasa. Que no le farte ni un clavo, herrao salió de casa. Su pelaje bien brillante. Y aunque este año el verde faltó por el agua, hay quien le ciega, le ciega hierba a base de piedra y guaña. Carros cargados a los topes. Remorques de heno y alfarfa. ¿Acaso alguien me discute si esto nos amó locura o pasión? Es devoción más que afición. Porque para mí mis caballos están antes que yo. Deseando subir ese puente y allá en lo de Panete, de nuevo otra paraíta. Ya vamos viendo a lo lejos la silueta de la carreta, que con un cortejo interminable de flamenca parece que fuera ella sola, sin imaginar que todo un pueblo viene detrás. Aquí en lo de Rosa, ya la primera cerveza. Vienen los niños de Julio Gavira. Vaya los jacos guapos y qué bien arreglados. Enfrente los de Carioca, con su hierro vaquero y las castañetas en las crines, con cabos de yuste trenzados, Los caballos de tren sangre con sus colas anudadas. Esos que dice el sopa, que a él se le cae la baba. Caballos que hoy más que nunca nos hacen felices. Pues han sido horas y horas. Tardes y días, días y noches, las que sus jinetes han echado miles y miles de horas para domarlo. Porque la doma es sagrada, sin prisa, pero sin pausa, como el camino de la romería, una afición que a mí me roba el alma. Y para estampa bonita, en este día de camino, para que ellos beban agua allí en los pilones de Benito, Darle agua a tu caballo, darle descanso y sombra, que acabamos de salir y aún nos quedan muchas horas. Es la estampa más bonita, la de los jinetes palaciegos, esos que han nacido en la cuna, la cuna del arte vaquero, de esa que él bebió, como todos sus ancestros, esa del paso castellano con su mosquero al son, la de las huertas blancas, sus pantalones, la del ajustado sajón y el pañuelo que ciña el talle y las espuelas de fragua hecha, el sonal de los caireles en una carzona bien puesta. Dime si no hay estampa más bella que un jinete palaciego camino de la corzuela. Ya se deslumbra las carrozas, cual cabalgatas de reyes. Sonido de campanita, del crujir de la carreta, sonido de cascabeles. Es una nube de ensueño del que no quiero despertar. Acabamos de salir y parece que se va a acabar. No quiero que termine este camino bendito. Y de pronto despierto del sueño. Vámonos para adelante, demos ya otro tironcito. Poquito a poco... Vamos todos los jinetes por delante del cortejo. En la esquina de Polvorilla, a otros pocos recogemos. Miguel dice que está de trato, que ha ido por unas bestias para una romería que dice que se está preparando. Pues cuentan que una tarde, en la fiesta de la escalera, fiesta grande del pueblo, una de esas que lo engrandece y embellece, donde se entregan los números de los arreos y las galeras cuando se preparaba la romería del 2019 romería que yo esperaba con tanta ilusión de repente bajo un ángel que a la junta se acercó traigo una celestial petición al igual que vosotros en esta fecha se prepara en el cielo la romería en honor a San Isidro y tal ha sido el despiste de vuestros seres queridos que preparando los bueyes nos hemos dado cuenta que el tamborilero no ha aparecido. Al oír este mensaje, José Antonio, nuestro tamborilero, salía al servicio. Y de repente aquella fiesta se tornó luces de ambulancia y sonidos muy diferentes al toque del tamborí y la flauta. Y las luces que alumbraban fueron de fe y esperanza. Pasaron los días y nuestro tamborilero no regresaba. Dicen que partió hacia el cielo, como lo hacen los grandes toreros, llenos de gloria y en su plaza, rodeado de un pueblo entero, a sones de tamborí y de flauta, acompañado de su junta y de sus amigos del arma. Así hizo aquella romería del cielo, donde nuestra antigua carreta a San Isidro llevaba. A caballo... Iba un jinete con mucho porte llevando el estandarte. Dicen que es Gitita, que también vino a acompañarte. Carrión le canta en su salida, día 15 de mayo por la mañana. Ya sale San Isidro, tocan Diana. Y al son de su tambo, el que mi primo Cuquilnene le había arreglado, la bandera de nuestro pueblo, o anillo carnicero, la llevaba. Va Eduardo el cabalito y al lado sus dos zagales. Lleva a su niño Juan, un potro con cuatro riendas, y su hija Toñi va en un caballo entero, tordo, de clines largas. Va estrenando una chaqueta que su tío Murillo le ha regalado. Va junto a la carreta, agarrado a la rueda, frasquita la pila y hiervela. Los bueyes los lleva el chato, con Narciso la bullanga. Dirigiendo todo el cortejo, un jinete muy apañado, con un corazón de oro, Manuel Núñez Casau. Fijándose en cada detalle de la saquetillas, Mari, la madre de los gavillas, y en las puntadas de los trajes de flamenca, mi amiga Namari repara. Desde el barcón de los lobos le está saludando a Ana. Y otro chavalito joven que pasa en un caballo castaño. El Meca le dicen por nombre los amigos de su barrio. Y entre cantes y rezos, los cohetes de Currique y el Santo. Y por el camino los cantes y el tambor de Rafael Gamba. Entre los arreces de Ibiza del trobal viene Paquirri, de los palacios un zurrapa. Bajo se marcela con una mula muy mansa, que en este camino viene solo, sin las mujeres de su alma. Desde los portugueses una carroza viene llegando. Fernando Valle Hidalgo con sus manos la ha diseñado. Luciendo un traje nuevo va con su marido Juanita Calancha y otros tantos que no he logrado a conocer, entre tantos sones, lágrimas y alegría, se le pasó, nuestro volver, se le pasó a nuestro tamborilero volver aquel día. Bueno, déjeme usted que saca su caballo. tengas prisa, Romero, que en el camino de la vida no se trata de llegar primero, sino de caminar cada día. Así, para hacer tiempo, nos paramos en la puerta de, de la escuela Capatace y se para la carreta y Consuelo y Domingo ponen flores al matrimonio. Encarna la cala suela, suelta su canasto y con dolores baila por Sevillana, mientras que Rosa, su hija, le está tocando las palmas. Salomé y su hermano tocan los palillos, mientras que Juanaca canta. Y así le mira a Joaquín, montado en su yeguapía, pues sabes que ellas son sus compañeras de vida, que aquella que media vida fuera, junto a él también a caballo, por las cosas del destino, ahora lo hace andando, cuidando de tu carreta, de tus cultos y tus hermanos. Va rezando en el camino, dándote gracias Isidro, que ha sido este año un duro camino, pero va mi prima y va mi primo. Y aunque este camino es de gloria, ella en los malos estuvo. Así que este año Isidro, con más motivo que nunca, quiero estar a tu vera, quiero estar a la vera tuya que no soy solo buen cristiano, solo de rezos y curtos, solo de medalla y cante, de postureo y fotito. Cristiano se es cada día, con los hechos de la vida, con la caridad y la bondad, con la lealtad y la disciplina, con respeto y la tolerancia, con un corazón abierto y unas manos siempre entregadas. Isidro, fuiste y eres mi referente de vida, un ejemplo de trabajo de amor infinito, una fe que abre fronteras y un agradecimiento recogido, así como lo es el hombre del campo, que pone la ilusión en su cosecha, la esperanza en la siembra, la fe en que un día llueva, su trabajo para que la semilla crezca, pues decía Cicerón que la agricultura es la profesión del hombre sabio la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para el hombre libre. Y así lo hacen los hombres con toda su descendencia, siendo ejemplo y guía, ayuda y fortaleza. Y así es nuestra romería, porque nuestra romería no es solo juerga, es ejemplo de esperanza cuando llegamos a Juan Gallardo. Allí en aquella esquina el más grande de tus milagros es el milagro del pozo como se le conoce al santo. Si tu hijo Jan cayó en un pozo, en el de la droga San Isidro hemos caído nosotros. Allí el rezo es petición y esperamos que su vida encuentre en el camino de vuelta. Camino de vuelta para los que como ellos ciegos andan por la vida, engañándose con falsos placeres. Que siendo nosotros humanos, qué poco es tenderle una mano, pues para criticar la vida ajena no estamos preparados. No podemos olvidar que al señalar a alguien con un dedo, cuatro señalan para atrás. La fe que mantuvieron los padres de Julen o Rayán, la misma que hace años una tarde de romería Candelaria mantenía por su Diego. Ese día, al caer la tarde, mi madre nos sacaba los trajes de flamenca y nos vestía para recibir el regreso de la romería. El lápiz negro de los ojos, al que con un cuchillo punta le sacaba, para el rabillo y el lunar, la brillantina para unos caracoles y una barra de labios de metal que tenía años y años de antigüedad. Aquella tarde, al ir a comprar la chuche a casa de Anita Moreno, ella nos decía. Mirá por si en el furraque veis a Diego, que se le ha perdido a su padre, y tal vez Isidro quiso que Diego ese día partiera para un descanso infinito dejando solo a sus padres. Y a lo lejos de todo este especial momento se divisan los cabales, que hoy es más hermoso si cabe, pues allí tengo enterrados los recuerdos que aún perduran. Las horas que yo, mi padre, la ilusión de mis hermanos, el pan con el que él nos ha criado. Las manos curtidas por el duro trabajo, sus labios agrietados y secos sus ojos. Llegaron de otros pueblos, colonos les llamaban, con las ilusiones puestas en las parcelas de Liara. Así crecía esta villa, los palacios y Villafranca, Maribañe, Chapatales y El Troval. Y de todos, Adriano nos vino a amparar, con tierras de regadío, de cultura fenicia y romana. Nuestro camino de romería era una ruta sagrada. De ella quedan vestigios, de aquellos tiempos de antaño, el brocal de ese pozo, los restos que otros encontraron. Y así esta familia, que a poco a poco iban llegando, con sus manos y sus esfuerzos, la tierra iban poblando. Tierra rica de marisma, ideal para los cultivos de regadío. Por eso el 15 de mayo tenemos tanto colorido. Fueron años de algodón, de pesarlo en las romanas, de mujeres que iban al campo tapadas hasta la cara. Se sembraba arroz las tablas, las trillas, los mulos, la parva y salían jornaleros a las claritas del día. Y se comía del campo todo lo que en ello había: tomate, las lesugas, las pasosas y unas papas, para refrescar el terreno, rábanos y remolasas. Y se extendían los riegos con gomas negras a manta o hileras de periquito para aprovechar el agua. Aquellas acequias romanas, cifones de nuestro camino y muchos pantanos también, que el hombre del campo sabe que el agua ha de guardar para cuando llegue tiempo de sequía, saberlo suministrar. Así pasamos ese arroyo que más que separarnos nos une a dos hermanas. Y allí, en aquella pequeña aldea, nos reciben con todas sus ganas. Es una imagen preciosa el discurrir de la romería bajo la sombra y el frascor de los Euskalitos en este día. Allí de siempre una parada. Adriano, Plaza Mayor. Número dos. Por circunstancias de la vida, este año la parada más significativa. Si la, si la última fue especial, este año ya, ¿para qué contaros. Nos llevamos toda la vida luchando por una caza. Qué lejos están los ladrillos de ser un hogar. Te das cuenta con el tiempo que el tiempo es lo que más vale. No hace falta lujo ni más el calorcito más bueno, el calorcito de tu madre. Así los mismos colonos tenían esas casas grandes, graneros y almacenes y un montón de zagales. Así pagaban su renta, sus riegos, sus animales. Fueron comprando máquinas, sacando sus casas adelante. Casas grandes encaladas y una torre en las iglesias, un colegio para los niños y una casa para la maestra. Hoy en casi todas una cooperativa porque en esos poblados de colonos se hicieron hermanos. Cada uno venía de un cipie, de un sitio. Coripe, Brene, largaba Burguillo, lora del río, y aunque llegaron solo, se hicieron familia, porque así se fueron cazando muchos entre ellos. Hombres rudos de campo y de ganado, hombres y mujeres sin más pesquisa ni pasaporte que sus propias manos. Una nave para los aperos, la otra para el ganado una para el pienso y otra para el grano, y de todo, de todo, la casa era lo más pequeño donde ellos vivían. Y así, y así te lo cuentan todo ellos y te lo cuentan hasta con alegría. Y criaban a sus hijos y hasta le daban carrera, teniendo siempre por frente los frutos que daba su tierra. Recuerdos de mi niñez al pasar por Adriano. Los Lai, Carmela, los de Coripe, el Santo, los Poti, los Lora, los Huizas, El Planso, Carmela del Teléfono, Carlete, Manolo la Venta, Borrego, El Pincho, Carrasco, Los Palmeros, Los Pérez, El Barraco Vecinos nuevos están como Ramón, Herbito o Erika, la gente de la cooperativa y otros que van llegando. Y Galván con su familia, que todos los años nos brinda cariño en aquella esquina, que no se me olvide los Vela y Sidro, que tanto te quieren, aunque yo echo de menos a Camuñe, a Enrique de la Tienda, a su sobrina, a tanta gente. Y en esta pequeña ardea estos, estos últimos días los he pasado. Y es que la vida, la vida va pasando. Ahora toca distinto. Y aunque media vida me queda, yo contigo la comparto. Tal vez como tú dices, hermano. Este año, hermano mío, haz el camino como puedas. Si puedes, a rato andando. Que yo me bajo de la yegua y si tú quieres te acompaño. Y cuando puedas y quieras lo haces un año a caballo. Yo sé que mucho lo hiciste, pero la afición la afición te la quitó a Tierballo. Y Cidro te habló de familia, cuando más lo necesitaste. Y sabes de sobre hermano que había donde agarrarse. Pues no hay un pozo más grande que cuando llega a tu casa la enfermedad del cáncer. Por dos veces en este año tuvimos que hacerle frente, que tu hermana de hermandad y la mía que es de carne pasó abriéndote el camino en este tan duro trance, y al igual que San Isidro de alimentos os colmaron, de plegarias y peticiones, de llamadas de servidumbre, y en vuestras noches oscuras que sea la fe la que os alumbre. Este año hermano mío tu comadre más hermosa. Que quiere enseñar a su nieta y pasearla en las carrozas. Una romera nueva, San Isidro, viene al camino. Tan chica, tan morerita, tu, tu medalla llevará. Esa es sangre de mi sangre, que la sangre tiene mucha fuerza. Y yo le pido a sus padres que nunca dejen de traerla. Y tras el ángel, la alegría compartida de quien como hoy yo tendrá la suerte de pregonarte. Y una vez más salimos al camino. Ya unos y otros esperan a sus carrozas y a sus charrés. Aquellos que se han bajado y se han adelantado para rezar el ángel. Los que íbamos a caballo que nos hemos parado para ver si nuestros amigos vienen bien. Ya el cuerpo está encajadito. Una cerveza un tinto, un rebujito. Se prueban las tortillas de uno, los filetes de los tapers de la otra. Te cuenta que en la salida hubo un percance. Y es que es que si por contagio tengo. Hubo un año que siendo coordinadora de sanidad, creo que fui la primera en probar el dispositivo. Dos meses tenía el potro en la casa de Manuel Gasparito, mi cautivo. ¡Ja! ¡Qué manso! ¡Qué bien va! Pues allá como las locas, que yo me lo quise llevar. Nada más salí de la cuadra, un respingo solo dio. Mas yo que nunca fui valiente, al suelo que me tiró. Las pisadas de aquel caballo pudieron haberme matado, mas San Isidro conmigo estaba y nada me hubo pasado. Nada, nada decía yo que luego a los pocos meses, que si seis costillas, que si el tobillo, que si la tibia. Doce años, doce que lleva a mi marido disfrutando del mejor de sus caballos. Si yo creo que lo hice aposta para que no se lo quitara. Y así van llegando parte de la comitiva. Uno que se le ha soltado un clavo. Otro que yo tiene una jaquima de sobra, que con las prisas, que yo no la he echado. Y poquito a poco, sin darnos cuenta, ya estamos en la mitad del camino. Este tramo para mí se me hace el más pesado. Una susón y pasando hornillos, nos paramos bajo la sombra de aquel viejo árbol. Ya no nos podemos despistar. Por si entra nuestro carro y no lo vemos pasar, nos vamos a llevar toda la tarde buscándolo y sin bocado probar. Y así, casi sin darnos cuenta, son ya las dos de la tarde. Y ya estamos entrando en la corzuela. No sé qué traza nos dábamos, que aun si en el camino no nos habíamos visto, algunos de mis familias, al entrar, íbamos todos los cabalitos juntos. Mi Toñi, mi Juani, mi padre, mi tío Manolo, mis hermanos, mi primo Juan Manuel, el primo Joaquín con su yegua Pía, mi primo Tapia. ¡Qué buena familia! Mi madre ya había acampado. Ella se iba con mis hermanas pequeñas en una canasta de algodón que había preparado con curro el pilongo o el castañero. O en un camioncito con la familia de mi cuñado Antonio, los del Báazibuse. Con ellos siempre acampábamos en la entrada de la corzuela a mano izquierda. Nos los ponía muy fácil para que no nos perdiéramos. Mi madre nunca quiso los pinos, pues con la lagarta nos poníamos volados, tanto nosotros como los animales. ¿No habéis visto más de una vez cómo se ponen los mulos locos perdidos? Pues desde que empecé ahí con mi reunión de amigos, casi siempre acampamos en los pinos. Cerca de la Plaza de Toro, para no ver, perder de vista a San Isidro cuando va saliendo. O hacia el lado del pilón, que vaya una porbarera. De ese lugar me acuerdo. Vaya, sí me acuerdo. Me acuerdo aquel año que por primera vez fui a la grupa del que hoy es mi marido. Llevábamos el caballo lucitano de mi hermano José, un caballo castaño morcillo, cipri como zagalón que era, haciéndose el chulito al lado del sarre de mi cuñado Bullango. Y yo, que nunca me había despegado de mis padres, le decía todo el camino: Niño, no te acerques tanto, que mi padre siempre me ha resguardado de las cosas y de las ruedas de los tractores. Pues entre que sí y que no, después de todo el camino y sin probar ni gloria de bendita, por aquello de no querer soltarme las manos ni de querer bajarme a cepí, a la entrada de la corzuela, yo no sé ni cómo ni por qué, que volcó el carro. Bueno, ¿qué pensaba yo que había volcado? Ese año yo iba sola porque mi madre estaba enferma. Y vamos, es que aquel año fue el Santo Rosario. La potra de mi guanes dobló la reja de la ventana de la casa del boquete, mi gordo que voló por los aires y yo que caí que caí rodando debajo del sarré noté cómo pasaron las osopatas de las mulas por mi cuerpo y además podía decir hasta la ansura del carro pues las cuatro pues la, la señal que me había dejado era una marca en la cintura y otra en el tobillo yo aquel año tenía una promesa y llevaba dos medallas una la de San Isidro y la otra mi rocío del alma. Las agarré y así me encomendé. Dios mío, que no le pase nada a los niños. Que todos los del carro estén bien. Pues también. Resulta que al revolver el carro para entrar en uno de los caminos, las mulas se asustaron, pues fue el año que habían puesto los puentes y las barandas de palo. Al asustarse esa también se asustó el caballo. De golpe yo partí el agarre de la grupera y caí al suelo. Quien vio aquello daba por eso que me había matado. Así que si rápida caí, más rápida me cogió un brazo mi novio y me llevó volando al médico. Quien al conocer la, la magnitud del accidente me mandó a barme en ambulancia. Más lloraba yo. ¡Ay, por Dios! No decirle a mi madre que ella está mala. ¡Por Dios! Por Dios, no decirle esto a mi padre, que no se enteren que yo estoy bien. Por Dios, que no se entere mi madre, no decirle nada. Por Dios. Así pasé yo a aquella romería. En vez de la corzuela, enervarme. Los médicos hablaron con mi cuñada Reme. Oh, fu, qué exagera la niña. Dice que la pisotea un caballo y dos mulas. Y que la pasa por lo harto? un carro. ¿Estará delirando? No, doctor. No está exagerando, que nosotros lo hemos sentido y el traqueteo del carro. Pues si es así, que lo cuente como un milagro. Solo que quería era comer algo, pues no había probado bocado. Así que mi romería fue súper económica, un yogur, que en el bar me, me dieron. Y de pronto, allí en Barme estaba medio pueblo. Mi vecina Anita, la del negrito... La madre de la presentadora había ido porque mi primo Jesús Morillo borraso se cayó del carro a la salida en el puente Rosa. Corriendo llamó a mi padre y a mi hermano Eduardo y le dijo: No, no tiene nada, solo que le ha pasado por lo alto un carro. A lo que mi padre dijo: Pues era un milagro. Pues ya era el segundo. Pues mi hermano al caer del vallo, se dio con el adoquín de la cerado. Y es que de buenas nos libra el santo. Por más cuidado que se tenga, los nervios, el gentío o el entusiasmo, somos musos los vecinos. Y es que quiera o no pasar, pasar algo. Y allí, una vez ya en la corzuela, parado, ya todo en sus se come. Se bebe, se canta, se baila y se va a ver a los santos. Y miro su cara bonita, del color del caramelo, y cómo sus ojillos brillan como si fueran lucero. Su esposa, que está a su lado, contenta con todos los romeros, porque todos hemos llegado, se echa un ratito la siesta, le da agua a los caballos. Se la afloja, la cincha, la montura para que se relaje un rato. La que se rompió el traje va a que se lo arregle las costureras. Con las prisas de última hora no le quitó ni los alfileres. Y un lado lo traía irrivanao. Y aquel que al montarse se le descosió el pantalón. Y el jerraó que aprieta los clavos. <coughs> y alguna que otra herradura que también ha colocado. <coughs> y se atienden los caballos, <coughs> que con el enfado del día, la alergia del taraje. <coughs> <coughs> y se atienden los caballos, <coughs> que con el… Oh. <coughs> Dice: si Se atiende a los caballos que con el enfado del día algunos ni han orinado. Otro se dio un alcance y también había que curarlo. El mulo que con la barriguera se había matado. Los veterinarios no paran. El servicio médico atiende las alergias. De este día de campo. No lo he hecho queriendo, ¿eh? Esto no estaba en el que es de verdad. Algunos que otros dolor de cabeza. Y así multitud de reparos. Que mientras que sean pequeñas, se cuentan como anécdotas. Aún recuerdo el susto del cuñado de mi, prima, de mi primo Cerezuela. Estando yo de visita. Con el servicio médico de charla con mis compañeros, llegó con un infarto. Siempre recuerdo las, las palabras de que Cerezuela de esto sabe un rato. Aquel no era su día, pero el servicio primario le salvó la vida. Y en menos de tres horitas salimos al camino de nuevo. Pero ya de vuelta de la romería, donde todo se ve diferente. Las bullas, ya se apaciguan. El paso se hace más largo. Es más lento el discurrir y las sevillanas más roncas. Qué pronto se termina el sueño de un día de romería. 364 quedan para volver a vivirla. La tarde ya va cayendo y el frío cala en los huesos. Alguno que otro bebío que va en su carro durmiendo. Los caballos más relajados, hasta sus caras las llevan bajas. Ya hemos pasado jornillos. ya nos vamos para la cuadra. En Adriano todo es distinto. Al pasar el arroyo de San Juan, <coughs> parece que para el agua y el viento que empieza a soplar. Ya se divisa a los lejos las cuadras de esta mañana. El cuerpo pesa cansado. ¿Quieres seguir? Pero para, porque tal, vez siendo luz, porque tal vez siendo lunes tengas que trabajar mañana. San Isidro viene solo, Salmerón lo va guiando y poquito a poco los romeros al santo vienen llegando. El Luri le toca la caña, la Junta va organizando, cuando lleguemos a la escuela las luces y la alumbrando. Y a lo largo de la huerta, muchos jinetes dejan ya las bestias en su cuadra. Que aunque parezca corto, largo hacía el día con ganas. Llevamos meses preparando las galeras, los caballos, las cabezadas. <coughs> Llevamos meses haciendo las flores de mil colores para adornar la galera y salir de romería. Que después de estos dos años, falta ya que nos hacía. Faltaba cantar y bailar, rezar con fe y abrazarnos, que la soledad es tan fría que hasta vida se ha cobrado. Los abrazos de, tu, de tus amigos, los besos de tus abuelos. Cuando veas un niestecillo, salir este año al camino. Y este mozo pinturero que este año va a caballo. Si parece que fuera ayer cuando lo acurrucaba en mis brazos. Y la más guapa de mi sobrina que estrena tras este año, ella va a ir a Amazonas en un caballo alazano. La romería es vida y gloria y es manantial bravío, que agua da todo el pueblo en el duro mes de mayo. Se llenan las mercerías de las manos costureras, las guarnicionerías no paran de traer arreos nuevos, las peluqueras ya tienen cogida la cita para ardía, el gerrao. Le pone zapatitos nuevos y la tienda de los pienzos y los mercados y todo lleno, los caballos asegurados, los arre y las carrozas, las galeras, los boyeros y un grupito que canta la vida. La vida es eso. <laughs> y antes de salir al camino, los días son de rezo. Que se prepare el alma, que como San Isidro. Su plegaria es petición y gracia. Todo un año mi hermandad trabajando para ello. Y tú que sales con ella solo por agradecimiento, ¿no crees que has de señalar que también eres Romero? Cual chaquetilla blanca de huerva, llevar la medalla en tu peso, que es la guarda del camino, es la insignia y amuleto. Es la mayor protección y distinción para ciego. Y cuando llegues de vuelta, sano y salvo del camino, protegido con tu medalla, darle gracias a San Isidro. Es mi emblema marrón y verde, la tierra y la naturaleza, la fuerza y el amanecer. No te pongas la de otro pueblo, ponte la del pueblo tuyo, la que te ha visto crecer. Es una señal identificativa de un pueblo unido que sale que sale un día de romería, que este año los caballistas la luzcan su caminar, en su día de romería, y que también las flamencas la luzcan como la luz de María. Y en este camino cada uno en sus pasos va cantando, y con la mano en su peso, su medalla va agarrando. Que aunque corto es el camino, un ratito a pie y otro montado. En los ratitos de fe, uno solo va rezando y sabe de sus porqués, lo que pide y lo que agradece. Y en los momentos de fe, tu medalla te da fuerza. Desde Chica la llevé, la de mi hermandad para la ciega. año el trobal estrena medallas nuevas. Y una imagen tuya, Isidro, que son también labriegos del pueblo, que de otros pueblos han venido. Que el campo nos dé la paz y el sosiego al que lo trabaje, como así se lo ha dado a los vecinos de Maribañez. Ellos iban a los becerros en reuniones de familiares. Antes de ir a los carlitos también fueron a las naves. Cogían peritos agrios, lo adornaban con el trigo. Así salía la carreta colmada de flores de sus vecinos. Malandrán y los gitanos cohetes están tirando, mientras que Vejina y Salmerón a los bueyes con sus bueyes al santo van portando. Las mocitas pintureras con sus manos han decorado una carreta nueva que Algarín les ha donado. En el charre de los Matas, unas alas han aparecido. Dice que son de un ángel que asustado se había escondido. La mula con los cohetes había dado un respingo y hasta la corona del santo casi pierden el camino. Y en su último camino, Montoya a los niños cuenta que, que cuando trajeron al santo les murtó la benemérita. Y al llegar a la piedra, una foto para el recuerdo de la gente de Maribañez. De este bonito pueblo, que en la misa a Dios demos gracia, consuelo, por no haberle pasado nada a la gente que el camino hicieron. Porque el camino no es solo la ida, que por eso se le llama gira, es ida y es regreso. Y así, de regreso, llegan, llegamos a Upampa. Y todo preparado para nuestra entrada en el pueblo. Carita de cansá trae esa flamenca bonita quemada por el sol en el día de romería. Aquellos vecinos que estuvieron fuera, los que antes se han regresado, salen de nuevo al paso y vuelven a saludarnos. Y es una pena, vecino, que no conozcas tu romería. Y que te vayas en este día tan grande. No se le ocurre a nadie que traigan autobuses de otros lados a visitarte. Y alegría al llegar a la parroquia, tan felices y sanos. Ya se baja el matrimonio para en el, para en el postrarlo y darle gracias a ellos por el día que hemos pasado. Y que volvamos, Isidro, muchos años más, rodeados de los mismos, juntitos en hermandad. Hoy mi voz se hace rezo, hoy mi voz se hace oración y en mi voz pongo mi alma y en mi alma el corazón y en mis palabras las ganas de transmitiros amor, de dar gracias a la, a la vida, al destino y a Dios por teneros todos aquí y también a los que no y al que se quedó en el camino. Aquel que no llegó, aquel que no ha venido, también gracias de corazón. Que mi pregón sean las ganas de salir a este camino, que los disfrutemos juntos, superando lo vivido. Que la espera merezca la pena. Que lo bueno sea lo mejor. Que el olvido borre lo malo. Que las coplas sean el desahogo de aquella pena sentida. Que los abrazos... De amigos y el cariño de la familia, sean los lunares del domingo en el camino de romería. Que hay milagros en nuestra vida que a nadie le hemos contado y labrando nuestro surco, lágrimas hemos enterrado. Agarraos a la carreta de la vida, empujando con reaño. Así beben los romeros con esta fe de cristiano. Por eso en este momento, Isidro, a ti te aclamo. Que mi pregón cale hondo, que te sigamos acompañando, he dicho. que va que ya tiene ganado el cielo. Después de esto está precioso. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia de nuestro director espiritual, don Diego Pérez Oeda, señora presidenta del Consejo de Hermandades y Cofradías, Ana María Costa, señor alcalde, don Juan Manuel Valle, señora presentadora... Ana María Moguer, a nuestra pregonera, doña Loli Fernández Moreno, y a todos aquí presentes que nos acompañáis, muchas gracias. Ana María, muchas gracias por esas palabras con las que has presentado con la sencillez y el cariño que le tienes a nuestra pregonera. Muchas gracias. Y a ti, Loli, te felicito por este ansiado pregón. Desde hace ya muchos años supe que serías la pregonera de nuestra romería. Por tu fuerza, por la devoción, por la cercanía y la dedicación al mundo del caballo. Porque así te lo enseñaron tus padres. Muchas gracias por los sentimientos y vivencias que nos has plasmado en este pregón. Gracias Loli. Y a todos vosotros espero y deseo que en estos días nos acompañéis en todos los actos tan importantes como este para nuestra hermandad, como es la Romería de los Niños tan deseada por todos los colegios, con la exposición de galera que será en el Parque de las Marismas durante el jueves y el viernes próximo. El viernes por la noche tendremos nuestra preconvivencia de romería en el lugar de exposición de la galera, donde pasaremos una velada agradable que estará amenizada por música y allí tomaremos una copita de vino o una cervecita fresca. El sábado por la tarde tendremos la misa de romero y pediremos por la intercesión de todos los peregrinos en el gran día de nuestra romería, el domingo 15 de mayo. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos, a todo, a la pregonera que lo ha hecho magnífico. Muchísimas gracias. Ahora pido que la presidenta del conse de Consejo y hermandades y cofradías se acerque y diga unas palabras. Gracias, Dolores. Buenos días. Bueno, qué difícil hablar después de... Es difícil porque es prima hermana mía y todas las vivencias que ella ha pasado, yo no la he pasado con ella en la romería pero nuestra madre está juntas en el cielo y, y saben que nosotros estamos disfrutando hoy de lo que está ocurriendo aquí. en ella se ha producido un milagro también. porque ella no podía hablar hace hoy cinco días. ha estado afónica. hemos venido del encuentro del mandate de san isidro de fuerte del rey y de jaén. allí, como sabéis, es olivo lo que hay. Y hemos traído el polen de los olivos en nuestro cuerpo y lo hemos pasado francamente mal. Y yo le he pedido a San Isidro toda la semana que la voz de mi prima estuviera presente en este atril para que ustedes disfrutéis, como habéis disfrutado, de sus palabras. Prima, ha sido un, un emocionante pregón, Ana Mari, una, una presentación divina porque la conoce muy bien. Yo no voy, me voy a... a a extender más porque ella lo ha dicho todo, ha sido un pregón de, de risa, de, de llanto, de todo. Yo solamente quiero saludar don Diego Pérez, que nos acompaña siempre, a don nuestro alcalde, don Juan Manuel Valle, y a todos los presentes, le doy las gracias simplemente por, por haber estado aquí acompañándonos. Parte de mi familia está aquí y parte de mi familia está ahí. Es uno de los pregones que más me he emocionado porque he vivido su vivencia. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora quiero la presencia aquí del señor alcalde Juan Manuel Valle para hacerle entrega a la placa a la nuestra presentadora. Por favor, Ana María. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Don Diego, director espiritual Amari, presidenta del Consejo de, de Hermandades Amari, presentadora amiga Loli, hermana mayor. Bueno, en primer lugar vayan mis palabras, pues para felicitar a la presentadora de la pregonera, nuestra amiga Loli, las he dedicado palabras muy bonitas a esas vivencias que habéis compartido y que quedan entre vosotras pero que nos había hecho partícipe hoy y que sabiendo lo, lo apasionada que es Loli y el corazón tan grande que tiene, pues estoy convencido que le han llegado el corazón como nos han llegado a los demás. A Loli darle la, la enhorabuena por un pregón que, que se ha hecho esperar tres años, desde el año 2019 que fue nuestra última romería y como te dije el día de la presentación de, del cartel los que te conocemos sabemos de la importancia que tiene para ti el pregonar la romería que tanto llevas a gala, al igual que el pueblo de los palacios de Villafranca, y todas esas vivencias personales que son tuyas, que muchas personas han compartido, algunas he compartido contigo también, pero que muchas de ellas pues podrían ser similares a las que cualquier familia de nuestro pueblo que va a la romería acompañando a San Isidro pues ha vivido durante tantos años. Gracias por esas palabras, que además en algunos momentos pues, nos ha sacado las lágrimas, porque sabemos también de la importancia de los momentos personales que has pasado en tu familia, vivencias que has recordado, pero otras que son muy presentes, y que vayan también mis palabras para desearle toda la salud del mundo a tus hermanos y que superéis estos momentos juntos. <coughs> Y dicho esto, y para terminar, pues animar a todos los Palacios y palaciegas que el próximo domingo pues acompañemos a esta romería, romería declarada de interés turístico por la comunidad autónoma, por la Junta de Andalucía, una romería que se ha hecho esperar, pero que seguro que va a sacar del pueblo de los Palacios y Villafranca lo mejor de sí, esos momentos de convivencia, de peregrinación a la corchuela, todos esos sentimientos que llevamos pues apagados ahí durante los últimos años deseando que las circunstancias sanitarias pues, nos permitiesen volver a, volver a disfrutarla como pueblo desde el ayuntamiento de los palacios villafranca pues como todos los años trabajamos codo con codo con la hermandad de nuestro pueblo no solo en el despliegue de la romería no solo la delegación de festeo y turismo que se vuelca pues para que todos estos actos previos los que ha descrito la hermana mayor esa romería de los más pequeños esa convivencia de las galeras todo ese dispositivo y que al igual que las delegaciones de festejo, turismo y comercio, las de seguridad ciudadana, las de vías públicas, los voluntarios de protección civil, es un despliegue muy grande el que se hace desde el ayuntamiento en colaboración con la hermandad, pues para que no tengamos que lamentar algunos de esos percances que ha descrito Loli, que todos los años, por muchos medios que pongamos, pues siempre con tantos miles de personas algo ocurre. Esperemos que si sucede algo, pues suceda y sea leve. Pero que pongamos todo de nuestra parte para atender esos consejos de la hermandad, ese respeto también a los animales, que es fundamental en la, en la romería. Y estoy convencido que cuando regresemos del Parque de la Corchuela, pues lo haremos orgulloso de habernos comportado una vez más como sabemos hacerlo como pueblo. Así que que tengamos una muy buena romería y que acompañemos a la hermandad de nuestro pueblo este domingo 15 de mayo. Muchas gracias. Y ahora queremos la presencia de nuestro director espiritual, don Diego, para hacerle entrega a nuestra pregonera, Loli. Vamos a dar lectura al pergamino con el que se le obsequia a la pregonera de este año 2022. Fervorosa Hermandad y Cofradía de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de Santa María La Blanca, de la Villa de los Palacios y Villafranca. A doña Loli Fernández Moreno, como muestra de agradecimiento y reconocimiento por su generosa entrega como pregonera de nuestra Romería 2022. Viva, viva San Isidro nuestro Santo Labrador, que para Dios ganó el cielo y para todos amor. Los Palacios y Villafranca, 8 de mayo 2022. Buenas tardes ya a todos. Y mi agradecimiento a la Hermandad de San Isidro que me brinda la oportunidad de clausurar este pregón tan anhelado y deseado, después de estos años tan duros que hemos vivido, sin poder manifestar lo que es innato en nuestro carácter andaluz, palaciego, que es la alegría y el gozo con el que celebramos las cosas que queremos y las cosas importantes. Señora Hermana Mayor. Eh, señora presidenta del Consejo de Hermandades, señor alcalde, señora presentadora y, sobre todo, señora pregonera de este año de la Romería de San Isidro 2020. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, felicitar tanto a la presentadora como a la pregonera por este pregón lleno de vivencia, donde ha hecho todo un recorrido desde que sale la imagen del bendito santo de nuestra parroquia mayor de Santa María la Blanca, hasta que llega al paraje de la Corchuela y de nuevo su retorno a la parroquia. Y en todo ese transcurso de tiempo y de camino, pues se han dado, no solo durante un año, sino durante muchos años, vivencia, ha habido personas, hay ausencia, hay emociones, hay, hay milagros, ¿eh? hay milagros que parece que, que con esto de los caballos... Pues tenéis la familia Cabalito tiene bastante ocupado San Isidro, ¿eh? Con, pues nada, el Santo responde, ahí está, y esperemos que siga respondiendo, ¿verdad? Esperemos que siga respondiendo el Santo. Muy bien, pues enhorabuena, eh, porque ya nos predispone el pregón, siempre nos predispone a la fiesta. Este es el sentido que tiene un pregón, ¿eh? Ambientarnos, entonarnos, en anunciar la fiesta que está por venir pero ahora lo que cabe es celebrar la fiesta, celebrar la fiesta, y lo hacemos con esta romería tan esperada y tan deseada en honor de San Isidro Labrador, que además este año pues tiene la particularidad, tiene que ser una romería todavía más, a ver cómo la hacemos, no, más sentida, porque se cumplen los 400 años en que San Isidro fue declarado santo en la Iglesia Católica, ¿Eh? 400 años que no son pocos. Después de que ya durante otros tantos, ya San Isidro gozara de una gran devoción y una gran admiración, no solo en el pueblo de Madrid, sino en toda España. En el año 1961, el Papa, el recordado y querido Papa Juan XXIII, lo proclamó patrono de los agricultores de España. Bueno, pues. En el tiempo de la Pascua, que es un tiempo gozoso y un tiempo de alegría porque celebramos la resurrección, un fruto de la resurrección, como ya he dicho en otras ocasiones, es la vida de santidad. Y nos alegramos muchísimo de que entonces, ahora y siempre, haya dentro de la Iglesia cristianos tan ejemplares. Y en esta ocasión, tratándose de San Isidro Labrador y de Santa María de la Cabeza, santos tan del pueblo, tan sencillos, tan cercanos que nos lleven a manifestar la alegría, que de esto se trata, de tener tan buenos ejemplos para nuestra vida, para nuestra sociedad, para todos nosotros. ¿Lo celebramos como lo celebramos los andaluces? Pues ahora toca el tiempo de cantar, de bailar, de compartir, de rezar también, por supuesto, ¿verdad? También de rezar. Pues bendito sea este santo labrador. Que también le da la ocasión al pueblo de los Palacios y Villafranca de este día de confraternidad, de alegría, de compartir y de alabar a Dios en la persona de San Isidro Labrador, de esta manera, como lo sabemos hacer también los andaluces, con nuestra romería, la famosa romería de San Isidro Labrador. Pues que este santo siga bendiciendo nuestros campos, siga bendiciendo nuestras familias, nos siga bendiciendo a nosotros, sus devotos, siga bendiciendo cada uno de nuestros hogares, siga bendiciendo y dando la salud a los enfermos y que siga bendiciendo al pueblo de los Palacios y Villafranca. ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva, ¡Viva Santa María de la Cabeza! ¡Viva, ¡Viva los Palacios y Villafranca!